Vamos a poner un poco los pies en la tierra sobre Bitcoin. Eso no es negativo, es positivo. Lo vamos a entender. Porque sí, Bitcoin es un activo digital como nunca otro. Miren, si no lo entienden, se los digo así. Entre las cosas más importantes de la humanidad tenemos internet, tenemos la electricidad, tenemos el fuego y tenemos Bitcoin. No estoy exagerando. Si realmente no compartís conmigo, te invito genuinamente a que investigues un poco más porque es algo único. Es algo único, es una de las grandes creaciones de la humanidad. Hablemos un poco entonces, con los pies en la tierra, de qué podemos esperar. Porque se están hablando de cifras astronómicas en 6 meses. Que Bitcoin se va a 10 millones de dólares, a 5 millones de dólares. Esperen un poco. Pies en la tierra, realidad. Sí creo en Bitcoin, sí creo que es el futuro y uno de los mejores inventos, pero con los pies en la tierra. ¿Qué tal, chicos? Soy Camanus y... detalles para tener el resumen, ¿sí? Porque no hice video de esto. Hoy salieron las minutas de la Reserva Federal. Las minutas es escrito en un texto todo lo que se habló. Y ahí dijeron que la mayoría de la gente que compone la Reserva Federal creen que van a volver a aumentar las tasas de interés. Y dado que la inflación está teniendo un pico, pero el empleo sigue fuerte o relativamente fuerte, empezó a empeorar, pero sigue relativamente fuerte, se presta a que vuelvan a subir las tasas de interés. Podría suceder tranquilamente. No sé si lo harán, pero podría suceder. Esa es una negativa para Bitcoin. Luego tenemos el conflicto de Medio Oriente, que como lo dije en mi video de ayer o antes de ayer, en un corto plazo puede ser negativo, pero en un mediano y largo plazo es muy positivo, ¿sí? Los conflictos bélicos por lo general a los commodities los benefician y Bitcoin es un commodity. Ya dicho esto, dejo de lado lo que es actualidad, porque la actualidad es muy corto plazo, y vamos a la realidad de lo que va a pasar en Bitcoin en 2024, 2025, 2026 en adelante. Entonces, empiezo por mostrar un video cortito de 20 segundos de Paul Tudor Jones. Es un inversor que tiene más de 8 mil millones de dólares y que cree en Bitcoin, pero no hoy, no hace poquito, desde antes del bull market de 2021. O sea, realmente es uno de los inversores de Wall Street que pudo entender lo que hay detrás de Bitcoin. Now the barbarous relics, and I would love gold and Bitcoin together. I think they probably take on a larger percentage of your portfolio than historically they would, because we're going to go through both a challenging political time here in the United States, and we're going to go through, we've obviously got a geopolitical right. situation. So I would say, but high interest rates. Hasta ahí lo dejo. Está bueno que lo vean entero, es un minuto 40 y pico, ¿viste? No me quiero comer un minuto 40 y pico yo de video acá en mi video. Esa es la parte más importante, pero está bueno cómo termina de analizar. El resumen de esto. Él ve que Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, puede ser un USA hater, pero no deja de ser la verdad. Entonces, siempre pragmáticos, ¿no? La verdad es que Estados Unidos es la potencia número uno del mundo, tiene muchísimo dinero. Aunque pasa a ser la número 2, seguiré teniendo muchísimo dinero. Y mueven el mercado. Ellos van a tener un problema político, una tensión política muy grande. Principalmente teniendo en cuenta que las elecciones son en 2024. Y número 2, el conflicto geopolítico. Está hablando de Israel, Palestina, Irán que está entrando. Hoy por hoy el Líbano que está atacando. Todo el problema que hay ahí que seguramente escale de alguna forma. No creo que se quede apaciguado de abajo. Entonces, ante estos conflictos los commodities se desempeñan bastante bien. Y pone como líderes al oro y a Bitcoin. Tiene sentido que ponga los dos, ¿eh? Yo creo que el oro eventualmente se va a caer porque se llama oro de papel, pero no importa. Hoy, en un conflicto bélico geopolítico, tiene todo el sentido del mundo el oro y el Bitcoin, porque el Bitcoin no puede sostener la cantidad de inversión que le debería entrar. De eso voy a hablar en este video. Pero bien, sigamos. Pequeño resumen para que se entienda. En octubre, o sea, en este mes, lo que se va adquiriendo, ¿sí? Desde septiembre hasta octubre actual, en Bitcoin, las ballenas es una locura. Esto es la acumulación de las ballenas. Es una locura, no paran de acumular. O sea, los grandes... No la persona chiquita, el retail, el inversor que compra 10 dólares de Bitcoin. No, el gran inversor no para de acumular. Ahora le quito el zoom y se los muestro más a largo plazo. Miren esto. Esta línea de acá son los long term holders, o sea, holders a largo plazo, gente que lo tiene durante mucho tiempo. Fíjense cómo están acumulando. Sí, y de hecho, fíjense cómo se mueven. Acumulan, acumulan, acumulan en el bear market, lo ven en un mercado bajista. Luego viene una subida y venden. Venden cuando el precio sube, lo contrario a lo que hace la gente. Vuelve a estabilizarse y vuelven a acumular durante un mercado bajista. Un verdadero bull market en el 21, fíjense cómo vendieron. O sea, a medida que iba subiendo el precio iban vendiendo. Es lo contrario a lo que hace la gente. La gente entra acá, entra acá, entra acá, entra acá.
Fíjense lo contrario. Y de hecho, cuando volvió al siguiente pico, siguieron acumulando. Mira, Manu, pero entonces se equivocaron. Acumularon en ATH. ¿La estrategia cuál es? Donde identificaste el máximo, vendiste. Y después te pones a acumular. Y siguen acumulando y acumulando y acumulando. Está bien, no importa, porque el inversor sofisticado entiende la profundidad de Bitcoin y sigue acumulando. Ya tomó ganancia acá. No importa. Sigue acumulando y ahora mismo está en récord absoluto. ¿Sí? Está en récord absoluto. Están todos en máximo nivel de acumulación. Ya dicho esto, lo positivo, vamos a la realidad. Se está hablando mucho entonces, ya poniendo esto entre paréntesis y mostrando la realidad de Bitcoin y lo que está pasando. Se habla mucho de que entonces son las empresas, son los fondos de inversiones BlackRock, que está invirtiendo muchísimo en Bitcoin, está comprando Bitcoin como loco, y que los fondos de inversión van a invertir el 1% de todo su portfolio en el corto plazo. El portfolio de los fondos de inversión hoy está en 30 trillions, no de los que quieren entrar, están 30 trillions, ahí está. Bien. Invertir en el 1%, decimos, esto es por 0.01 entonces, igual a 300 billions, 300 mil millones de dólares. ¿Sí? Es imposible. No van a invertir esto. Es imposible rotundamente. Porque el market cap de Bitcoin hoy es de, acá lo tenemos, 521 billions. Estamos diciendo que más de todo lo que vale Bitcoin hoy lo van a invertir. Entienden que no lo pueden hacer. O sea, Bitcoin no es lo suficientemente grande hoy para que le entre esa cantidad de dinero. No puede. Es imposible. Porque se dispararía el precio y los fondos de inversión serían lo que se denomina exit liquidity para nosotros. ¿Dónde vieron que un fondo de inversión pierda, chicos? ¿Dónde? ¿Que ellos van a comprar masivamente para que nosotros veamos que se disparó el precio y vendamos? Es irreal. El gran inversor, vamos a googlearlo, no sé, debe tener 4.5 billions, pero ¿cuánto Bitcoin tiene MicroStrategy? Vamos a poner MicroStrategy, ahí va. Acá está la cantidad de Bitcoins. La cantidad de Bitcoins que tiene, ¿cuánto tiene? 158.245 Bitcoins tiene MicroStrategy. O sea, estamos hablando de Bitcoin a dólar. Voy a poner acá a dólar. Estamos hablando de un montón, ¿no? Bien, ¿cuánto equivale? 4.236 millones de dólares. ¿Ok? 4.2 billions. Ese es el monto. Acá lo tenemos. Lo estaba buscando, ahí lo encontré. 4.2 billions. Entonces, a ver, MicroStrategy, el gran tenedor de Bitcoin, el que invirtió muchísimo, el que sostiene el precio, como dicen, tiene 4.2 billions, chicos. 4.2. Estamos hablando de meter 300 billions, 300 mil millones de dólares. El orden de magnitud es completamente distinto, ¿entienden? Para que se den una idea, lo extra que hay que meter. Entonces me dirán, pero Manu, a ver, hoy vale 5.21 billions y tuvo 1.2 trillions, más del doble, con lo cual sí se puede, claro que se puede, pero ahí hay que diferenciar, esto lo van a ver ahora en el video, lo voy a explicar, la diferencia entre Bitcoin líquido e ilíquido, de eso depende. Entonces, vamos acá, si hoy Bitcoin estuviera completamente líquido, ¿sí? Líquido quiere decir que está disponible a la venta, para hacerlo simple, algo es caro o barato, depende cuánto de oferta y cuánto de demanda hay. No todo el Bitcoin está a la venta. Por eso mostré esto al principio. Hay muchísimo Bitcoin que no está a la venta. De hecho, 14,859 millones. Casi no hay Bitcoin a la venta. El Bitcoin que no está a la venta no está en el mercado, con lo cual no cotiza. ¿Entienden el punto? Entonces, si hoy Bitcoin valiera el market cap lo mismo que el oro y estuviera todo líquido, cada Bitcoin costaría 638 mil dólares. ¿Sí? Hasta ahí va. Esto si fuera el oro. Ahora, si le metemos 300 billions, el 1% de los fondos de inversión, le metemos 300 billions, llegaríamos a un market cap muy similar al de Meta. Valdría 43 mil dólares. Entonces se puede, Manu. Bueno, ya esto sería irreal. A ver, prácticamente subiría un 61% Bitcoin por la compra de los fondos de inversión. Ya es suficiente para que todos nosotros tomemos ganancia, ¿no? Con lo cual, ya esto es irreal. Ya no pasaría. No podrían comprar todo junto. Pueden ir comprando de a poquito. Seguramente de a poquito van comprando. Pero no pueden todo junto. De hecho, BlackRock y los fondos de inversión están aumentando su exposición a Bitcoin, comprando acciones de mineras, acciones de MicroStrategy, Bitcoin, de muchas formas, pero no pueden todo junto en una canasta. Porque si invierten todo a Bitcoin, lo disparan. Pero lo disparan incluso más que esto. Les voy a explicar por qué.
Esto de acá es la cantidad de Bitcoin líquido que hay. O sea, ¿cuánto Bitcoin hay en los exchanges? En los exchanges que están conectados y hacen arbitraje. O sea que, si le compro mucho a Binance, ok, entonces sube el precio en Binance, pero lo compran en otro exchange y lo venden en Binance y lo equilibran. ¿Sí? Eso es arbitraje. Si en un exchange se compra demasiado, sube el precio. Pero entonces, en otro exchange compro, vendo en Binance y lo equilibro. Por eso lo voy a poner todo como que todo esto es líquido. Está todo como trabajando al mismo tiempo. Bueno, lo disponible es 1.840.393 bitcoins. Esto es lo disponible. Esto es lo que hoy está hiperlíquido. Lo demás está por fuera. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuánto valdría Bitcoin si se le metieran los 300 billions y valdría lo mismo que Meta? $458.000. Lo que estoy diciendo con esto es que si vienen hoy todos los fondos de inversión y en un segundo nos ponen el 1% de su portfolio, Bitcoin te hace un 17x en un día. Es una locura, ¿sí? En base a la disponibilidad que hay. Sería menos porque gran parte del Bitcoin inactivo pasaría a estar activo y se vendería para tomar ganancias, ¿sí? Sería menos en realidad. Pero como no sé cuánto pasaría a líquido, hacemos la estima de si todo quedaría líquido. El monto real estaría entre esto y esto. Seguramente en los 100,000+ más Bitcoins pasaría a estar líquido y se trabaría ahí. Pero tienen que entender que no hace falta meterle $1 trillion a Bitcoin para que Bitcoin valga un trillón. Con meterle menos también sirve, porque una cosa es la demanda y otra es la oferta. Está poco ofertado y muy demandado, va a subir de precio más rápido. El market cap es la cantidad circulante, o sea, la cantidad que está a la venta, por el último precio. ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Qué pasa si hoy, de la nada, se le invierte la cantidad de dinero necesario para que valga lo mismo que el oro? Nos iríamos a $6.767.000 cada Bitcoin. Entiende que es irreal. No va a pasar. Porque si hoy de repente nos meten tanto dinero los fondos de inversión, subiría tanto Bitcoin que sería nuestro exit liquidity. Sería nuestra salida, nuestra venta. No va a pasar. ¿Cuánto se necesita entonces que valga Bitcoin? Para que, o que tenga de market cap Bitcoin para que realmente nos puedan meter tanto dinero sin que les duela. Y Bitcoin tendría que hacer 1x10 todavía. Tendría que valer como 5 trillions. Tendría que estar acá, entre Apple y el oro. Si está entre Apple y el oro, esto no lo digo yo, No lo digo yo. Los inversores y economistas creen que Bitcoin debería más o menos tener un market cap de 5 trillions para que con cierta libertad los fondos de inversión puedan empezar a inyectar dinero más fuerte, sin afectar tanto el precio, ¿sí? Ya si vale 5 trillions, meterle $300 mil millones, no es tan significativo. ¿Entiendes dónde está el punto? Pasa por ahí. Entonces todavía estamos muy temprano. No van a entrar con 1%. Ahora, a medida que el market cap aumente, nos pueden meter el 1%, el 2%, el 3%, pero va a tomar años. Hay otra forma de que suceda. Una es con inyección de dinero, la otra es con devaluación del dólar. Si el dólar se sigue devaluando, entonces Bitcoin se fortalece. Y si Bitcoin se fortalece, más fácilmente los fondos de inversión nos van a poder poner más dinero dentro. Entonces es gradual. A eso es gradual. ¿Sí? Es imposible que vengan ahora todos los fondos de inversión y nos inyecten de la noche a la mañana $300 mil millones. No va a pasar, porque el precio se dispararía. Se dispararía a unos valores astronómicos. Y automáticamente, ¿qué haríamos nosotros? Venderíamos. Entonces, no va a pasar, chicos. Es gradual, ¿sí? Es un proceso gradual de crecimiento donde de a poquito lo van estimulando, van inyectando un poco de dinero. No es que en cuanto salga el ETF de Bitcoin nos van a entrar todo este monto automáticamente. Va a ser un efecto gradual. Va a haber un FOMO, el típico subidita y bajadita de comprar el rumor, vender la noticia. Pero más allá de eso, lo que genuinamente tiene que pasar es que de a poquito se vaya ingresando. No nos van a regalar de dinero. De hecho, lo común es que nos quiten el dinero ellos, no que lo regalen. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao, chicos.